Buenos días, televidentes. Estamos de nuevo en Particular. Yo soy Carlos y en nombre del Colegio Mark Twain les doy la bienvenida. Yo seré su conductor durante el programa. El día de hoy nos acompañan mi compañera Anaí Desiré, Marisol, Víctor, Amalia y Jesús, quienes nos presentarán secciones de interés en el programa. Iniciemos con mi compañera Yolotzin, quien nos presentará el origen del colegio. Buenos días, Yolo. Buenos días, Carlos. Cabe destacar que el colegio se funda en 1991 con el nombre de Hans Christian Andersen como jardín de niños. Posteriormente, en el año de 1995, por su gran demanda, se funda la primaria con el nombre de Mark Twain. Años posteriores se expande a nivel secundaria, nivel en el que nos encontramos orgullosamente. ¿Pero quién fue Mark Twain? Fue un gran escritor y humanista estadounidense. Su nombre real era Samuel Langham. Sus mejores obras se caracterizaron por un franco y a veces irreverente sentido del humor. Ese fue nuestro inmemorable Mark Twain. Regreso contigo, Carlos. Gracias, Yolo. Para continuar, nos enlazaremos con mi compañera Amalia, que nos presentará la sección Lo que amo del colegio. Buenos días, Amalia. Gracias, Carlos. Buenos días. Les platicaré rápidamente que yo llevo 11 años en esta escuela, la cual pues yo he podido vivir diferentes facetas de mi vida. Mis proyectos se ven fortalecidos gracias al profesionalismo de mis profesores y directora. Algunas de nuestras potencialidades las podemos demostrar en nuestras áreas, como la cancha de fútbol de pasta de sintético, la cancha de fútbol de piso, la cancha de básquetbol, laboratorio de informática, de ciencias, artes plásticas, taekwondo y, por supuesto, natación. ¿Cómo ves, Carlos? Regreso contigo. Gracias, Amalia. Pues verdaderamente se la pasa uno muy bien en Mark Twain, escuela a la que pertenezco orgullosamente. Bueno, para continuar con nuestra sección, los dejaré con mi compañero Jesús, quien nos tendrá una entrevista importante. Buenos días, Carlos. A mi lado tengo a Víctor Hugo Torres, un alumno talento. Él es uno de los 6 concursantes de la 17ª Olimpiada Nacional de la Ciudad de México de Matemáticas. Cuéntanos, Víctor. Bueno, cuéntanos, Víctor, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, Jesús, así fue cuando me tuve que preparar para presentar el primer examen en el mes de septiembre, que tuvo una duración de 60 minutos, y gracias a mis buenos resultados fui uno de los 6 seleccionados para pasar a la segunda etapa, que fue el 22 de octubre, que tuvo una duración de 2 horas. Ahí acudimos los mejores alumnos de cada escuela, y sin duda me siento muy orgulloso por mi logro en la participación de Ciudad de México Olimpiada de Matemáticas. Muchas felicidades, Víctor. Regresamos contigo, Carlos. Gracias, Jesús. Pasemos con nuestra siguiente sección titulada Viviendo las Ciencias. Explícanos, Jesús, ¿de qué trata esta sección? Gracias, Carlos. Nos acompañan las chicas Anaí Desiré y Marisol Guadalupe. Bienvenidas. Gracias, Jesús. Nosotros vamos a presentarles sobre la presión, que a mayor temperatura, mayor presión. Dinos, Marisol, ¿qué sabes sobre esto? Primero hay que dejar claro que los gases siempre van a tener 3 propiedades. La primera es que son fáciles de comprimir. La segunda es que ocupan todo el espacio de lo que los contiene. Y la tercera es que van a ocupar más lugar que la misma sustancia en su estado líquido o sólido. Guy Lussac dijo que si se aumentaba la temperatura en grados Celsius, el volumen iba a empezar a expandirse. Al contrario, si se descendía la temperatura, que el volumen empezaba a decrecer. A continuación, presentaremos un video sobre la teoría de Guy Lussac. Recuerda no hacer esto en casa. Primero lo que vamos a hacer
con la ayuda del embudo, la botella. Podemos observar, la conclusión sería que al mezclar ácido muriático con aluminio, lo que se obtiene es una reacción química, que esto libera energía y la convierte en una reacción endotérmica. Las partículas de gas, al colisionar velozmente y no obtener una escapatoria, llegaron al punto de romper las paredes del recipiente. La botella reventó debido al gas y la presión extrema que había en ella. Regresamos contigo, Jesús. Muchas gracias por esta explicación tan interesante. Gracias, Anay. Yo los dejo con Yolo y Jesús, quienes nos presentarán la última sección titulada ¿Qué integra el Colegio Mark Twain? Gracias, Carlos. Con esto terminamos nuestra reflexión, pero no antes sin recordarles qué es lo que integra nuestro Colegio Mark Twain. Recordándoles que el Colegio Mark Twain tiene diversas actividades de esparcimiento en las cuales podrán disfrutar padres e hijos, tales como tareas dirigidas, comedor, un taller de inglés, artes plásticas, robótica, taekwondo, fútbol, natación. Así que te esperamos. ¡Inscríbete ya! DGEST TV. TV aprendiendo. 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 Pues como ya vieron, tuvimos la participación el día de hoy del colegio Mark Twain. Muy bien, chicos, pues platíquenos un poquito qué tal sintieron esta experiencia. Ustedes ya me habían dicho que ya habían venido, ¿verdad? Algunos dicen. Los que ya habían venido, ¿qué tal les pareció la segunda vez? ¿Quién quiere comenzar? Pues ya me sentí menos nervioso que la primera vez, pero como es diferente proyecto, se siente bien. ¿Quién más? Pues al principio tienes un poco de desconfianza, pero ya por segunda vez, pues ya es totalmente diferente. ¿Y
Y los de la primera vez, ¿qué tal les pareció esta experiencia, chicos? Con el micro, si no, no. Pues la verdad, yo me sentí algo nerviosa, pero tuve que tener algo de seguridad. No se te dio nada de nervios. Yo me pongo más nerviosa, pero todavía a estas alturas. ¿Quién más? Yo también me puse algo nerviosa, pero ya después como que te relajas y agarras la onda de esto. ¿Qué tal? ¿Qué les dijo la maestra? ¿Cómo empezó esta aventura, verdad? ¿Qué les dijo? ¿Cómo estuvo la invitación para que vinieran y acudieran a un programa? A ver, platíquenos. ¿Por qué los eligieron a ustedes y no a los demás? Pues, la verdad, ella nos eligió porque dijo que teníamos buena memoria y así no las podíamos aprender. Y pues al principio sí sentí emoción y ahora me siento más emocionada de ya estar aquí. Y más emocionada cuando enseñes tu video, ¿no? Maestra, ¿cómo estuvo el proceso para enseñarlos, que dieran aquí también, dirigían todo el mundo? Pues bueno, como decía la compañera Yolotzin, ellos tienen muy buena retención, sobre todo la vivencia que ellos pueden experimentar dentro del colegio. Y bueno, cada uno de ellos tiene una personalidad peculiar para mí. Son chicos respetuosos, son chicos dedicados a sus estudios. Y yo creo que eso fue lo que me motivó a elegirlos a ellos. Creo que se merecían estar en este programa y pues demostrar quiénes son y qué es lo que les gusta hacer dentro del colegio. Muy bien, a ver, platíquenos, ¿cómo es un día en el colegio, chicos? ¿A qué hora hace su primera actividad? ¿Qué es lo que realizan? ¿Cuál es su clase más favorita que tienen? Pues primero tenemos que entrar a las 7 de la mañana y en entrada nos revisan las mochilas y luego ya los lunes hacemos las ceremonias y mi clase favorita es educación física y informática. ¿Te gusta ejercitarte? Sí. ¿Y por qué te gusta informática? A ver, platícanos. ¿Qué ven en informática? Pues estamos aprendiendo a manejar Word y hacemos los proyectos y si lo hacemos bien también nos dan tiempo libre para jugar. Okay. ¿Quién más quiere decirme cuál es su materia favorita? El valiente. Mi materia favorita, sinceramente, creo que es historia. Historia, ¿por qué? A ver, platícanos. ¿Cómo es posible que te apasione la historia? Debemos de saber en cuenta que no a muchos nos gusta la historia, ¿verdad? O les gusta la historia. ¿A ti por qué le puedes decir a los alumnos que les llame la atención la historia? ¿O por qué los invitarías a que se aventuraran más a la materia de historia? En gran medida el profesor lo hace posible. Eso es muy cierto, ¿verdad? Siempre hay maestros que a lo mejor y te lo hacen más dinámico y no se hace tan tediosa la clase, ¿verdad? Efectivamente. Eso puede decir de tu profesor, que es bueno en eso. Muy bien. ¿Qué más? Por allá las chicas, ¿alguna materia favorita? Pues mi materia favorita es física. ¿Por qué la física? ¿Eres buena? Sí. ¿Cuál es el tema que te gusta más de física? Pues me gusta sobre las reacciones que hay, sobre el cambio de energía. No sé, se me hace algo interesante ya que en todo se va a ver la física, todo está involucrado física. Chicos, ¿en qué grado van? ¿En primero? ¿Quién es de primero? ¿Todos? ¿Segundo? ¿Y tercero? Ok, muy bien. ¿Y pues qué les gustaría estudiar saliendo de bueno, ya cuando sean grandes, ¿verdad? La típica pregunta, ¿qué te gustaría estudiar cuando seas grande? ¿A qué les gustaría dedicarse, chicos? A mí me gustaría ser profesora o historiadora. Administración de empresas. Yo me quiero ir al colegio militar. ¿Por qué ese gusto? Pues porque me gusta. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Yo quiero estudiar Derecho. Derecho, ok. ¿Pediatría o ley? Yo todavía no sé bien, pero de momento estoy por diseño gráfico. Historiador, como bien ya mencionó mi compañera, o ingeniero químico metalúrgico. Ok, muy bien. Explícanos un poquito qué hace un ingeniero químico metalúrgico. Trabaja en empresas de autos y ve la corrosión de los metales ante el clima o algunas cosas que le pueden pasar al chasis del auto. Ah, ok. ¿Y en qué rama podrías dedicarte?
¿Dónde podrías trabajar? ¿En alguna empresa? O Ford, GM. Ah, ok. No llegamos acá, ya voy a hacer. Muy bien. Una empresa de carros, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, chicos. Bueno, como podremos ver, ¿verdad? No todos se interesarían por lo que llevan en sus laboratorios, ¿verdad? ¿Qué laboratorios hay en su plantel, chicos? Informática. Ciencias, que es biología, física y química, danza, artes plásticas, taekwondo y natación. Okay. ¿Cuál de esos les gusta más? Natación. ¿Quién va a natación? A ver, platíquenos, ¿qué les enseñan en natación, chicos? Para que me den unas clasecitas, porque recuerden que yo no sé nadar. Pues en natación nos enseñan como los diferentes pasos. Hacer clavados y la manera correcta en el que tienes que estar la posición. Okay, muy bien. ¿Cuántos tipos de clavados hay o los que les han enseñado? Pues ahorita nos han enseñado 3. Okay. ¿Y se tienen que aventar de algo muy alto? No. Así nada más. Ajá, sí. Con eso es un bastante problema. Okay, muy bien. ¿Y danza? ¿Alguien va en danza? Todos. Ah, es que todos toman de todo. Ah, ok, yo pensé que los seleccionaban. ¿Y de danza qué es lo que más les gusta? A ver, platíquenos. Los bailes modernos. Con el micro, ¿sí? Los bailes modernos. Los bailes modernos. ¿Como cuál? ¿Como la salsa? Pues en sí es que a cada quien le gusta, se podría decir el ritmo, ¿cómo se llama? El estilo. Ajá. ¿Y todos son buenos para bailar o si hay a quien se le dificulte, la verdad? A ver, ¿tú qué? Ese chifladito quiso decir algo. ¿A ti te dificulta mucho? Tengo 2 pies izquierdos. Bien, eres de los míos. ¿Pero qué tal la danza? ¿Qué te ha gustado aprender a bailar? ¿Por qué no me vas a decir bien las fiestas familiares o cosas así? Pues no te sacan a bailar las tías, las primas, ¿no? Está en lo correcto. Está en lo correcto, es típico de la familia, ¿verdad? Que entre más dices, no sé bailar, de verdad no me gusta. Ay, como si te dijeran, ándale, párate a bailar. Muy bien, chicos. Pues hemos estado a punto, ya llegamos a punto de finalizar el programa. Quiero agradecer su participación y felicitarlos por el excelente programa que nos vinieron a presentar aquí en DGES TV. Pero antes no nos podemos ir, obviamente, sin que envíen sus saludos a quienes ustedes quieran. Comenzamos con el chico bailarín. DGES TV. TV aprendiendo. Bueno, sí. Yo le envío un saludo a Juan. Sí, a Juan. A Juan, ok. Saludos, Juan. Yo un saludo a mis papás, que creo que me están viendo, pero no sé. Si no, no te preocupes, les puedes enseñar el video después. A mis papás y a algunos de mis amigos. Ok, ¿por allá? A mi familia y a mis compañeros de la escuela. Okay. A mi familia y a mi amiga Laura. Al colegio Mark Twain y a segundo A, y en especial a mi familia. A mi familia y a segundo A. Maestra, ¿algún saludo? Híjole, bueno, yo saludo a la comunidad Mark Twain, a mi familia. Pues muchísimas gracias. Recuerden que hoy estuvimos con el colegio Mark Twain aquí en Esto es Particular. Nos vemos la próxima, pero no me puedo ir, obviamente, sin antes mandar saludos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da, obviamente, para realizar este y todos los programas y que ustedes se sientan muy a gusto, ¿verdad? ¿Regresan pronto? Sí. Ok, muy bien. Pues nos vemos y nos escuchamos la próxima. Yo soy Adriana.